Clarisa, ¿cómo estáis? Espero que vos estés bien y disfrutando el verano y saludable y rejuvenecida. Aquí les tengo un vídeo para tratar la pigmentación y también para tratar los poros que están grandes en tu piel, que se han hecho más notorios por la causa de la vejez, porque cuando los poros se enlargan, quiere decir que estás perdiendo colágeno. Entonces, vamos a usar una fruta que se llama la lima. Pueden usar también el limón, pero la lima hace una función más efectiva cuando quiere tratar esos poros que están enlargados y la pigmentación que ocurre durante el embarazo y también cuando uno está expuesto al sol y otras causas como enfermedades del hígado también causa pigmentación. Entonces yo les voy a dar esta receta que es muy buena, pero déjenme describirles primero los beneficios de la lima. Esta fruta es muy rica en antioxidantes, vitamina C, tiene más vitamina C que el limón y también, como les digo, ayuda a reducir los poros que están enlargados y ayuda con la pigmentación y también se puede usar en tu cuero cabelludo. Y en todo tu cabello para dar más brillo. Cuando se acaban de lavar el cabello, pueden coger la mitad de agua y escurrir toda una lima y enjuagarse con esa solución para que dé más brillo al cabello. También es muy bueno para reducir de peso y para limpiar los intestinos. Si tomas en la mañana como 12 onzas de agua con miel de abeja, una cucharada de miel de abeja y escurra una lima entera y se tomen ayunas. Es muy bueno para reducir el peso de tu cuerpo porque va a poder activar el metabolismo en tu cuerpo para poder perder de peso. Entonces, para esto vamos ahora a hablar para la piel. Y lo que va a necesitar es mitad de una lima escurrida, el jugo. Entonces, va a usar la harina, perdón, de arroz, una cucharadita, haga seguro que es orgánico, este es orgánica de la compañía Bob's Red Mill y lo que va a usar también es miel de abeja. Cualquier miel de abeja puede usar, haga seguro que la miel de abeja sea cruda y orgánica. Esta es una de mis favoritas porque tiene de prebiotics que ayuda con el sistema del intestino y también ayuda con la piel, pero cualquier miel de abeja que sea orgánica o la manuka miel de abeja es muy buena también, una cucharadita. Y como ustedes saben que la miel de abeja ayuda a hidratar la piel muy bien porque la hidratación que toma en tu piel es muy intensa. Y lo mismo cuando vos tomas una solución con miel de abeja, te va a hidratar el cuerpo de adentro para afuera. Hay muchos beneficios de la miel de abeja. Es un antibacterial, tiene muchas enzimas, vitaminas, proteína, it's muy, minerales. Yo voy a hacer un video acerca de la miel de abeja y sus beneficios.
Y el beneficio de la harina de arroz, ¿cuál es un ingrediente muy favorito de los asiáticos, de las mujeres asiáticas? Porque ayuda a emblanquecer la piel, ayuda con la pigmentación, ayuda con la hidratación de la piel, ayuda con la estimulación del colágeno. Y entonces lo que va a hacer es mezclar todos los ingredientes, pero también va a usar este aceite que se llama aceite de hojón, como una cuarta de cucharadita. Este aceite de hojón es muy bueno porque provee muchos antioxidantes para poder proteger de los free radicals, porque los free radicals es lo que envejece la piel, envejece y le produce oxidación a las células. Puede usar cualquier otro oil que tenga, pero este a mí me gusta porque tiene los carotenoids, que es unas sustancias muy, muy antioxidantes y muy rejuvenecidas para la piel. Ayuda a rejuvenecer la piel, perdón. Ok, so mezcla todos los ingredientes y coge un poquito de agua y más o menos allí le hace como una pasta que está suelta para poder aplicarse en la piel. Más o menos ustedes vean cuando se hace como una pasta, más o menos un poco líquida, no muy líquida, pero como en between, como en medio líquida y medio espesa. Entonces mezclen bien y usen agua de spring water, que será mejor, o si tienen un toner, un tónico de la piel, pueden usar el tónico que no tenga alcohol. Entonces este es el video para hoy. Espero que les gustó y les veré en el próximo video. Chao, mis amiguitas, y les veo pronto. Estén bellas y no se olviden de mirar mi último video que hice acerca de la hermosa Cristina Hidalgo, la nueva Miss la nueva Miss Ecuador de este año. Espero que sea Miss Universo, porque está la chica muy linda. So, yo hice un video acerca de ella, so miren ese video y compartan para que ella tenga apoyo. Es muy importante que ella coja el apoyo para que se pueda desempeñar mejor y representar a tu país mejor. Ok, chao, chao, bye bye.